Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están conectándose a este webinar. Nos da mucho gusto poder contar con su asistencia, con su participación en el mismo. La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, ACE, y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán les dan una bienvenida a este webinar que transmitimos a través de la Red de Educación Continua de nuestra Universidad Nacional. Mi nombre es Emanuel Estrada, responsable de vinculación y promoción para la Fundación UNAM. Qué bueno, reitero que ya han llegado, que se van conectando. Esta tarde hablaremos en este webinar sobre los fraudes, pero el título del mismo es la prevención de fraudes en las organizaciones. ¿Qué tenemos que saber sobre el fraude? ¿Qué sucede con este mal que llega a ocasionarse en las organizaciones? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué líneas debemos de seguir en la investigación de este a fin de erradicarlo, a fin de prevenirlo? En fin, detallar en torno a esta problemática lamentablemente común, ¿no? Pero que también podemos analizarla para buscar soluciones como profesionales en las distintas organizaciones en las cuales nos encontremos. Les doy una bienvenida de nueva cuenta a quienes van integrándose a este webinar. El maestro Argenis Iván Mejía es quien esta tarde nos apoyará. Saludaremos en breve. Maestro Mejía, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Qué bueno que estás hoy con nosotros. Bien, Emanuel, buenas tardes. Me da mucho gusto el que me hayan invitado a participar en esta ponencia acerca de los fraudes en las organizaciones. Es para mí un honor trabajar con Fundación UNAM, con mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, con mi facultad, la FES Cuautitlán. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que nos puedas acompañar, que puedas brindarnos más información al respecto. Bueno, pues permítanme, por favor, compartirles información sobre el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Él es licenciado en contaduría y maestro en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en administración. Ha trabajado como auditor en empresas como Alpura, Bachoco y Trooper Herramientas. Es profesor de asignatura en la FES Cuautitlán, donde mencionaba el maestro, su alma mater, impartiendo las asignaturas de contraloría, auditoría a los estados financieros, dictamen y finanzas. Es coordinador académico del Diplomado en Auditoría y Control Interno y Finanzas Corporativas de la UNAM. Actualmente es delegado administrativo adscrito a la Secretaría Administrativa de la FES Cuautitlán. Muchas gracias, maestro Mejía, sin duda un especialista en este tópico. Gracias de nuevo por tu tiempo. Y bueno, pues aprovecho para compartir la información para cederte la palabra. Y antes de ello, comentarles a quienes participan con nosotros que por favor, si tienen algún comentario, alguna duda en torno a lo que estamos desarrollando durante este webinar, que por favor nos lo hagan saber en la bandeja de comentarios. Le cedemos la palabra, maestro Mejía, para que también tú nos puedas compartir la información que nos has preparado. Ahí te Sí, un escuchamos. segundo. Ah, sí. Recuerden, por favor, dejar los comentarios aquí en la bandeja. Los leeremos al finalizar la participación del maestro Mejía. Si tienen alguna duda también, o bien invitar a quien le pueda interesar el desarrollo de este tópico que tendremos durante esta tarde. Adelante, maestro Mejía. Muchas gracias, Emanuel. Pues bueno, hablar de fraude es un tema muy, muy importante. Es una realidad en el cual pues, los programas podemos estar inmersos. ¿Para qué? Pues para prevenirlo, para disuadirlo. En primer lugar, lo que vemos en pantalla es un iceberg. Vemos un iceberg y vemos todo negro, ¿no? O sea, en la parte de abajo. Toda esa diapositiva. Se puede decir que es el mundo del fraude, pero que ya se ve la superficie, bajo la superficie. Si ustedes observan, el fraude es un problema. Es un problema en el cual solo una pequeña parte pues, es conocido y expuesto del dominio público y el restante, el 80%, pues es algo que debemos de descubrir, de implementar medidas para
detección y, como dije, la prevención. Vamos a hablar de algunos datos. ¿Qué es el fraude? Bueno, una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Es decir, es que alguien engañe a una persona para beneficiarse propiamente. ¿Qué es un fraude? Según el artículo 386 del Código Penal Mexicano, nos menciona que existe un fraude siempre que engañando a uno o aprovechando ese error en que éste se halla, se hace ilícitamente alguna cosa o se alcanza un lucro indebido en perjuicio de aquel en contra de quien se comete. El artículo 387 del Código Penal menciona que existen diferentes tipos de fraude. Existen abuso de confianza, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal. Bueno, vamos a hablar del fraude ocupacional. ¿Qué es el fraude ocupacional? El fraude ocupacional es de una profesión, de una ocupación, de un puesto para el enriquecimiento personal a través del uso o aplicación indebida de los recursos o activos de la organización. Clasificamos el fraude ocupacional en tres: es uno, la corrupción; dos, la malversación de activos; tres, las declaraciones fraudulentas. Vemos que México es uno de los países más y de Latinoamérica, seguido por Brasil. La malversación de activos, muchas veces no nuestros empleados utilizan los activos de la empresa, los automóviles de la empresa para uso personal, o la computadora de la empresa también para uso personal. Ese tipo de actos, que la empresa pues bien hizo una sufragación de un gasto y que la empresa hizo una inversión para la misma empresa y que el empleado está haciendo uso de esos activos. En cuanto a declaraciones fraudulentas, tenemos que las empresas maquilan o maquillan los estados financieros. ¿Para qué? Pues para mostrar resultados que no son acordes con la realidad de la realidades. El fraude tiene impacto en el precio de la acción, es decir, cuando se materializa un fraude en las organizaciones, pues baja el precio de las acciones que cotizan de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Daños en la reputación, por eso es pertinente que el fraude se maneje muy confidencialmente, porque pues puede dañar la reputación de la empresa. Tiene impactos financieros adversos, tiene riesgo personal, no solo para los altos ejecutivos, sino para todos los empleados en general, y produce bajas en la moral de los empleados. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué? Bueno, pues el fraude puede ocurrir en cualquier organización. Ninguna empresa, ninguna entidad está exenta de que se cometa un fraude en la al interior de su estructura. Y pues bueno, el grado y detalle involucrados va a depender del volumen de las operaciones de la empresa. Entre más volumen de operaciones tenga la empresa, pues más susceptible de que se materialice un fraude, pues va a ser esta empresa. En pantalla pues podemos ver algunas organizaciones públicas y privadas en las cuales se ha materializado algún fraude. Esta tarde también vamos a hablar acerca del caso Enron y la auditora Arthur Anderson, que de ahí, de este fraude, pues deriva la ley Sarbanes-Oxley, que rige a las organizaciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Datos del fraude. La mayoría de los defraudados de primera vez, solo el 12% había cometido fraudes anteriormente. El hecho de detectar también un fraude no significa que la organización recupere lo perdido. Algunas veces la organización no llega a recuperar nada de lo que perdió. La recuperación promedio es del 20% de la pérdida original y aproximadamente el 40% de las organizaciones, como dijimos, no logran recuperación alguna. Esto va a depender de la agilidad con que nuestros auditores
ejecuten alguna auditoría. Entre más ágil sea esa auditoría, podemos detectar el fraude más rápidamente. Se dice que el fraude pues, puede detectarse en promedio en un año. Las estadísticas del fraude, las organizaciones típicas pierden un 6% de sus ingresos anuales por fraude. Asimismo, es más probable que el fraude sea detectado por un aviso mediante una auditoría o controles internos. Por eso, el siguiente punto, el establecimiento de medios de denuncia confidencial, va a reducir las pérdidas dramáticamente por fraude. Es decir, si ponemos un buzón en el que promovamos la denuncia anónima, pues muchas veces nosotros no estamos enterados del fraude, pero pues podemos decir que denuncian anónimamente. Y pues bueno, de ahí, de esos buzones anónimos, pues podemos comenzar alguna investigación para el fraude. Posteriormente, las denuncias no solo provienen de empleados, sino también de personas externas con relaciones con la organización. Es decir, a lo mejor un proveedor tiene conocimiento de que una persona está malversando algunas energías para beneficio personal, pues el proveedor fácilmente puede denunciarlo. Aunque los controles internos tengan mucho tiempo de haberse establecido, no son lo suficientemente robustos para ser efectivos de la detección y detenimiento del fraude. Es decir, debemos de estar revisando constantemente los controles internos. ¿Para qué? Pues para que cada vez robustezcamos este sistema de control y podamos detectar estos fraudes, estas malas prácticas. Mitos contra hechos. Muchas empresas dicen, nuestra gente no cometería un fraude. Se ha detectado que más del 85% de los fraudes los comete el personal interno. Otro dicho es, el fraude no puede suceder, no somos una empresa estable. La evidencia nos dice que aún las empresas más reguladas, aquellas con los mejores sistemas de control interno, están sujetas al fraude. Asimismo, cada cambio en la organización es un elemento de riesgo único para la empresa. Es decir, entre más compleja sea la operación, más riesgoso es para la empresa porque se puede materializar un fraude. Algunas empresas dicen, sabríamos si el fraude estuviera ocurriendo, monitoreamos las áreas más vulnerables. Los hechos son que las actividades de prevención no suelen no estar debidamente alineadas con los riesgos materiales. Es decir, hemos estado implementando diferentes controles internos, pero no quiere decir que esos controles internos vayan a ser lo suficientemente efectivos. Recordemos que los mexicanos somos muy, muy creativos y podemos diseñar algunas estrategias pues, para que no se detecte fácilmente lo que estamos haciendo. Otro dicho es, si un fraude ocurriera, lo descubriríamos rápidamente. Esto no es cierto. Los mecanismos de detección, principalmente el control interno, sus limitaciones, la colusión, el subordinaje gerencial, el error humano, pues son factores que pueden limitar nuestro control interno. Posteriormente, otro dicho es, el daño por fraude no sería significativo, lo podríamos manejar. Se ha detectado que el fraude tiene un efecto cascada. Como mencionábamos anteriormente, tiene daño financiero, reputacional y a la moral de los empleados. Algunos tipos de transacciones fraudulentas podrían ser la malversación de activos, es decir, irregularidades a lo mejor que involucran el efectivo, remoción de efectivo antes de que sea ingresado a la contabilidad, robo, erogaciones irregulares, reembolsos de gastos, nómina fantasma, aviadores en nuestra nómina. Otro rubro es el de las cuentas por cobrar, en donde pueden existir cuentas por cobrar ficticias. ¿Y qué pasa? Hago un análisis de antigüedad de saldos de mis cuentas y detecto que algunos clientes tienen mucho retraso en sus pagos hacia la empresa. Voy a hacer una confirmación de saldos y resulta que el cliente me dice, ¿qué crees que yo ya te pagué? Aquí está el comprobante y en contabilidad pues no lo tengo como descargado del sistema y así recurrentemente con varios clientes, ¿no? Pues eso es un problema porque es un efectivo que ya la empresa no va a poder cobrar.
Otro de los rubros de mayor riesgo para la empresa es irregularidades relacionadas con los inventarios. ¿Cuántas veces no vemos que un inventario, imaginemos una empresa grande, ¿no? Debemos de, como control interno, pues efectuar inventarios cíclicos. ¿Por qué? Porque si no efectuamos esos inventarios cíclicos, esos inventarios, pues corremos el riesgo de que, en primer lugar, pues se pueda modificar la información, alterar el inventario virtual y a lo mejor cuadra contra lo físico, contra los conteos físicos, pero ya cuando vamos a la realidad y comenzamos a rastrear las operaciones que se han realizado de los inventarios, pues vemos que no cuadra, ¿no? Es muy complejo, lleva un proceso de planeación, el detectar estas irregularidades, pero con una planeación bien, con una planeación adecuada, con una preparación, con una capacitación hacia nuestro personal, pues se puede lograr. Algunas otros tipos de transacciones, la manipulación de estados financieros. Vemos, hace rato les mencioné a Enron, manipulaban sus estados financieros. Hay empresas que a lo largo de la historia han manipulado estados financieros, ¿para qué? Para mostrar valores que no son acordes a la realidad. Y pues bien, estos fraudes son normalmente derivados de dos razones principales. Uno es incrementar la aparente prosperidad del negocio, cumplir con objetivos de desempeño o metas trazadas. También dentro de los tipos de transacciones fraudulentas está la corrupción, sobornos, regalos, pagos ilegales. Normalmente los métodos para realizar un pago ilegal incluyen los siguientes puntos: regalos, viajes, entretenimiento, efectivo, cheques. A lo mejor tú me das el contrato y yo te beneficio con un viaje, ¿no? Ese es un tipo de transacción fraudulenta. A lo mejor no es benéfico para la empresa, hay un proveedor que me vende más barato con mejor calidad, pero pues bueno, el empleado tiene relación con otro proveedor que le va a dar un beneficio personal. También tenemos fraudes externos, fraudes que involucran a proveedores, es decir, que entre el mismo personal de la empresa llegue a un acuerdo con algún proveedor para que gane alguna licitación. La sobrefacturación, que está de moda, no es en balde. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha puesto algunos candados para perseguir a las empresas factureras. Proveedores fantasmas, colusión entre proveedor y empleado, sobornos, fraudes con cheques, etcétera. Algunos factores que pueden contribuir a que se suscite un fraude es principalmente un entorno de control interno débil. Es decir, ¿qué es el control interno? El control interno son todos los medios para regular una operación. ¿Qué implica el control interno? El control interno va a implicar políticas, procedimientos, al personal, a los sistemas. Si alguno de estos elementos del control interno llega a ser débil, podemos caer en un medio ambiente de control débil y podemos poner en riesgo a la organización. Otro punto es que la gerencia no enfatiza el rol de una estructura de control interno sólido. Es decir, a lo mejor ponen énfasis a algunos otros factores y el factor secundario sería el control interno. Entonces, cuando la gerencia no enfatiza la importancia que tiene este control interno, pues puede ser que la empresa también tenga riesgo de fraude. La gerencia no tiene una definición clara con respecto a los conflictos de interés. Algunas veces vemos en las empresas que los mismos empleados tienen negocios con las empresas. Entonces, ahí entra un conflicto de interés. Los altos ejecutivos no son prudentes en gastos de representación. El código de ética existe en la empresa, pero solamente en papel. O sea, ¿cuántas veces no vemos que existe un código de ética, pero que no se cumple? O sea, está en el papel, tenemos un código de ética, pero no lo seguimos. Las instancias de fraude no son respondidas con celeridad, consistencia y equidad. Entonces, cuando recibimos una denuncia, debemos de actuar con celeridad. Si nosotros estamos pensando en cómo resolver esa situación,
va a ser demasiado tarde posiblemente para poder atacar, para poder prevenir el fraude. Vamos a ver la estratificación del fraude. 44% lo cometen empleados del más alto nivel jerárquico, 34% lo cometen empleados a nivel gerencial, 19% lo cometen ejecutivos y 3% lo cometen otro tipo de empleados. ¿Por qué el 44% lo cometen empleados del más alto nivel jerárquico? Pues son delincuentes de cuello blanco que utilizan todo su poder, utilizan su posición para poder perpetrar un fraude. Asimismo, ¿quién te puede causar un mayor impacto material? ¿Un alto ejecutivo o un empleado operativo? Pues un alto ejecutivo, porque va a utilizar todo su conocimiento, todos sus medios para cometer ese fraude. Y como tiene más preparación, pues como tiene más preparación, va a utilizar esa preparación, esa comunicación, ese convencimiento a las personas. A lo mejor esa persona que tiene más preparación amenaza al empleado operativo. Es por ello que de repente vas y entrevistas a un empleado operativo y, ok, se cometió un fraude. Y entonces él te va a decir, es que me obligaron, ¿no? Y entonces, ¿quién lo obligó? Pues su jefe, posiblemente. En cuanto a la estratificación del fraude, también tenemos la relación de edad del autor con el fraude. Vemos que el índice de quienes más cometen fraude está entre los 36 y los 45 años, según una encuesta del 2018. Es la última encuesta de fraudes a nivel mundial, entonces entre 36 y 45 años. En cuanto al impacto material, comentábamos hace un momento, ¿quién te puede cometer un impacto material mayor? Pues oscila entre los 51 y los 60 años, ¿no? Están próximos a jubilarse y entonces pues ya no les importa mucho, ¿no? El perpetrar algún fraude. En cuanto al porcentaje de casos, se ha detectado que quienes tienen un título universitario es quien más incidencia tiene en la perpetración de un fraude. Y en cuanto al impacto material, quien tiene posgrado, estudios de posgrado, es quien más daño puede causar a la organización. A lo mejor el de estudio de posgrado hace un fraude, pero ese fraude pues se va a llevar 230 mil millones de pesos, ¿no? Versus quien tiene bachillerato o menos, ¿no? A lo mejor hacen un robo hormiga, ¿no? O sea, ¿qué impacto puede tener este robo hormiga? A lo mejor acumulándose, pero no es tan grave la pérdida como alguien que tiene estudios de posgrado. En la estratificación de fraude vemos que el fraude que más se materializa son declaraciones fraudulentas. Vemos a la corrupción, cheques alterados, facturación, fraudes en especie, efectivo no ingresado, hurto, fraudes con nómina, fraudes de efectivo, reembolsos de gasto, transacciones fraudulentas. Declaraciones fraudulentas son quienes se llevan el récord en cuanto al tipo de fraude. No vamos muy lejos, el fin de semana estaban hablando de la estafa maestra, en donde estuvo involucrada seis universidades que triangulaban recursos por medio de convenios de facturación que no era acorde. Veían a empresas que legalmente existían, pero cuando iba un auditor a visitar el domicilio fiscal de esas empresas, pues no, eran casitas, el representante legal era una persona que vendía bon, una persona común y corriente, ¿no? Que según, pues no podía tener una empresa, ¿no? De la índole que declaraban en la estafa maestra, ¿no? La duración promedio del fraude, les digo, se tienen estadísticas de que el fraude se detecta en un año promedio, ¿no? El efectivo en 17 meses, fraude en especie en 21 meses, cheques alterados hasta en 30 meses.
los hechos contra el fraude. Vemos que quien ha sido honesto no significa que permanecerá honesto. Vemos que quien tiene menos de 3 años en la compañía, 26% puede perpetrar un fraude. Quien ya conoce a la empresa, pues a lo mejor tiene 5 o 10 años en la empresa, ya sabe la operación y entonces puede perpetrar un fraude. En la edad del autor, veíamos hace rato que oscila entre los 36, 45 hasta los 60 años. Consecuencias del fraude. Pues bueno, el fraude tiene grave impacto en la reputación y posición financiera de la organización y de las personas que trabajan en ella. La capitalización en la bolsa de las compañías afectadas por el nivel de fraude en los estados financieros de manera baja de manera significativa, las pérdidas financieras para los inversionistas, la pérdida de pensiones, ahorro, seguridad social y desempleo. Los más comunes son, a lo mejor alguien está cometiendo un fraude, alguien lo acosa laboralmente, lo acosa sexualmente, hay soborno, hay extorsión, hay intolerancia y abusos laborales. Tenemos también enriquecimiento personal a través del uso indebido de recursos de la empresa, la falta de claridad sobre el alcance de los servicios proporcionados y las prácticas desleales. ¿Cómo se descubre el fraude? Bueno, vemos que hay una herramienta que en los últimos años ha tenido relevancia y es la auditoría forense. Ahorita vamos a hablar de auditoría forense, pero pues bueno, el fraude puede ser descubierto ya sea por denuncia, por auditores internos o por auditores externos. Más de la mitad del fraude en las empresas son descubiertas por coincidencia, por accidentes o por cambios en la administración, en la manera en que se venían haciendo las cosas. Llega una administración nueva, cambia el proceso y entonces ahí se detecta el fraude. ¿Cuál es nuestro objetivo al detectar el fraude? Pues bueno, en primer lugar, como auditores debemos de obtener pruebas, debemos de recopilar evidencias. ¿Cuáles van a ser estas evidencias? Pues van a ser documentos contables, documentos electrónicos, evidencias físicas, evidencias técnico-periciales y, bueno, las circunstancias. También va a ser una prueba. Debemos de recordar que cada prueba debe tener una conducencia, una pertinencia, una utilidad. Y, bueno, cuando decimos que es conducencia, ¿a qué nos va a conducir esa prueba? Cuando decimos que es pertinencia, ¿para qué nos va a servir esa prueba? Y bueno, en cuanto a la utilidad, ¿qué se va a buscar con esa prueba? A lo mejor las circunstancias o la confesión. Alguien nos puede decir, yo estaba ahí en el momento en que ocurrió, pero no soy culpable. Yo estaba ahí, oí, escuché, pero fui negligente y no informé. A veces esto puede llegar a algo denominado superlitaje gerencial, que es cuando la alta dirección sabe de que se está materializando un fraude, pero no hace nada por corregirlo. Posteriormente pueden decir, yo soy coparticipante porque yo hice lo que tenía que hacer en el momento oportuno, o a lo mejor lo obligaron. La evidencia es la raíz de la prueba que se plasma en un informe. El informe va a ser el principal, el resultado principal de nuestra auditoría, de nuestra detección de fraudes. En todo el proceso de la auditoría debemos de manifestar un cuidado y diligencia profesional, pero debemos de poner más énfasis en plasmar esos resultados en nuestro informe. Ahí en ese informe se va a determinar qué tipo de riesgo es, si es un riesgo alto, medio, bajo, si se trata de un riesgo potencial, si es una ineficiencia operativa y administrativa, o bien si es una falta de honestidad. Vamos a ver algunos tipos de defraudadores. Defraudadores famosos, Bernard Madoff, hizo fraude de valores, fue un asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude de seguridad social, robo de un plan de beneficios para empleados. Su condena fue de 150 años de prisión y el decomiso de 17.179 millones de dólares. Vemos otro fraude famoso, el de Parmalat, donde Calisto Tanzi pues defraudó a la empresa, obviamente ya no opera. Aquí en México vemos a Raúl Salinas de Gortari,
Arturo Durazo. No omito mencionar actualmente a Emilio Lozoya. Las factureras que mencionábamos hacían triangulaciones para apropiarse del presupuesto federal. Rosario Robles, que actualmente está presa. Por lo menos existen dos tipos de defraudador: el accidental y el patológico. El perpetrador patológico es quien es más peligroso porque pues ya lo trae en su esencia de que es defraudador. Algunos perfiles de defraudadores son: primer perfil, llega temprano, se queda fuera de su horario de trabajo sin que su puesto lo requiera, exhibe un estilo de vida no acorde a sus ingresos, no delega funciones o se mantiene autónomo y se involucra en actividades de otros departamentos. Imagínense, ¿no? O sea, cuando alguien no delega funciones, él quiere hacerlo todo. Por eso es pertinente diversificar, que nuestros empleados sepan del proceso de otros empleados para disminuir el riesgo de fraude. Segundo perfil, toma deudas por encima de su capacidad de pago, pide prestado en pequeñas sumas a compañeros de la oficina, usa valores de la caja con frecuencia o adelantos de sueldo y cubre diferencias con ajustes de cuentas contables. Tercer perfil, critica a sus compañeros de trabajo para alertar sospechas, explica que su alto nivel de vida responde a ingresos de su esposa o herencias, trata de desviar el tema de consulta y de explicaciones excesivas sin sentido y evidencia nerviosismo ante cualquier consulta. ¿Cuántas veces no llegamos, solicitamos información, se ponen nerviosos, no nos dan la información, limitan nuestro trabajo como auditores? Y bueno, estas personas siembran el caos para que no podamos llegar a ellos. Cuarto perfil, es un recibe llamadas o visitas excesivas fuera del horario laboral, utiliza en forma excesiva el teléfono, se encuentra fuera de la oficina más tiempo de lo habitual, trata de ser emocionalmente aceptado. Quinto perfil, incumbe a cargos jerárquicos, tiene buenas relaciones personales, evita implementar políticas que les afecten. Su labor de convencimiento con empleados es, tiene un liderazgo informal, un liderazgo situacional, planifican sus actos en forma que no queden involucrados al accionar. Y bueno, esto es motivado, en primer lugar, por falta de principios. Algunas personas tienen inclinación por apuestas y juegos, abuso de confianza, relación estrecha o excesiva confianza con proveedores o clientes, oportunidad para obtener recursos. Cuando la ocasión hace al ladrón, si nosotros le damos la oportunidad al ladrón, al defraudador, nos va a poner un golpe. Estilo de vida por encima de sus posibilidades, percibir que no va a ser detectado y problemas financieros no resueltos. Eso también puede ser motivado, ¿por qué? Por resentimientos. O sea, si el empleado no está contento con lo que recibe, pues mejor que se vaya en lugar de tener un fraude, ¿no? Pero pues bueno, eso no le entiende, ¿no? A lo mejor un resentimiento por no ser tomado en cuenta para ascensos, un resentimiento por una fusión o adquisición de la empresa, un resentimiento por un sueldo bajo y beneficios que dependen de las ganancias de la empresa, mala reputación, resistencia a la gerencia a proporcionar información y problemas financieros no resueltos. Como mencionamos, estas causas pueden ser un entorno débil, la gerencia no enfatiza su rol, no actuar con celeridad. Y pues bueno, esto se resuelve ¿con qué? Con una auditoría forense. Y cuando, bueno, puede resolverse con una auditoría forense con la implementación de controles internos, pero en este momento vamos a hablar de auditoría forense. Cuando hablamos de forense y yo llegaba a la facultad, voy a impartir un curso de auditoría forense, algunos profesores me decían, ¿qué ahora vamos a hablar de muertos? No es hablar de muertos. Auditoría forense proviene del latín forensis, que significa público o manifiesto, y del latín forum, que significa plaza pública. Y es una herramienta que nos va a ayudar a prevenir el fraude. ¿En dónde se hace presente la auditoría forense? Pues bueno, en 1919 se promulga la ley Volstead en Estados Unidos, la cual pues prohibía vender
alcohol. El crimen organizado en esta época pues comienza a tener gran influencia en la sociedad y pues bueno, así como actualmente se pelean los cárteles por algún territorio, pues bueno, en esa época en Estados Unidos la mafia se pelea por ganar también territorios para distribuir este alcohol. En los años 30, recordamos a un mafioso, Gabriel Al Capone, fue el criminal más importante en la ciudad, inclusive creó un sindicato. Y pues bueno, para 1927 su fortuna ascendía a 100 mil millones de dólares. Este mafioso fue perseguido por un agente secreto, por Frank Wilson. Era un contador que logró inmiscuirse en la organización de Al Capone y logró evidenciar mediante la técnica de auditoría forense todas estas malas prácticas que hacía Al Capone. Entonces, de ahí proviene, es el antecedente más preciso de la auditoría forense. Y bueno, la auditoría forense, en el antiguo imperio, las asambleas públicas, las transacciones comerciales y las actividades políticas, pues se hacían en una plaza principal. El origen de la auditoría forense, como mencionamos anteriormente, se remite a dos significados, al latín forensis, que es público, y al latín forum, que es foro. Es dar a conocer el fraude, el modus operandi de cómo se realizó el fraude. A lo mejor el fraude se realiza en una empresa que tiene la matriz está aquí en México, la sucursal está en algún estado de la República, la empresa envía producto a sus sucursales y entonces, en lugar de llegar el producto a la sucursal, se desvían los trailers y se van a otro destino. Y entonces nosotros como auditores comenzamos a ver esas transferencias de producto, cómo se hizo esa transferencia, quién lo transportaba, si era transporte personal de la empresa, si era transporte que subcontrataba a la empresa. Y entonces comenzamos a indagar para ver cómo fue el modus operandi y determinar a los culpables. Es hacer público este fraude, público hasta donde nos sea posible, porque muchas veces detectamos un fraude y debemos ser muy discretos a la hora de evidenciarlo, a la hora de darlo a conocer. ¿Por qué? Porque pues, puede causar movimientos en nuestro personal, daños a la moral, etcétera. La auditoría forense consiste en el ámbito contable en la integración de conocimientos relacionados no solo con contabilidad, sino con la auditoría y el uso de técnicas de investigación para prevenir una actividad criminal. ¿Y por qué digo para prevenir? Porque nunca vamos a poder erradicar al 100% el fraude. Va a ser un medio de prevención, un medio de detección, pero hasta ahí nunca lo vamos a poder erradicar. Entre más controles internos implementemos, pues menos riesgo va a tener la empresa. Y entre menos riesgo tenga la empresa, pues menos fraude. Pero siempre, como mencioné anteriormente, el mexicano es muy creativo y buscan, en función de esa creatividad, violar esos controles internos, violar esos sistemas, manipular los sistemas para perpetrar algún fraude. Y bueno, este tipo de auditoría se centra en excepciones, en rarezas, en irregularidades contables, en patrones de conducta. Veíamos los tipos de defraudadores, patrones de conducta poco usuales, no en errores y no en emisiones. O sea, vamos ya directo a lo que no es usual y se enfoca en los vínculos más débiles de los controles internos. La auditoría forense no está limitada a los hechos de corrupción administrativa, también va a implicar investigaciones enfocadas a crímenes fiscales, los CEFOs, los CEDOS, lavado de dinero y terrorismo, discrepancias entre socios y accionistas, siniestros sufridos por asegurados, disputas conyugales y divorcios y cálculo de pérdidas en los negocios. Algunos indicadores de foco rojo, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando detectamos alguna situación de esta índole? Pues en primer lugar, controlar toda la comunicación interna y externa, que no se ande difundiendo el rumor de un fraude,
porque alteramos al personal, prevenimos a lo mejor a quien nos está perpetrando un fraude. Determinar los objetivos de la investigación de la investigación, es decir, me voy a marcar un objetivo que es detectar cómo se hizo el fraude y no me tengo que desviar porque podemos desviarnos de ese objetivo. Vamos a definir también estrategias y el alcance que va a tener esa auditoría. Vamos a recopilar todos los hechos conocidos antes de iniciar un proceso formal de entrevistas. Vamos a obtener y proteger toda la evidencia que recopilemos. Y en este proceso de detección del fraude, vamos a incluir a consejeros legales durante todo el proceso. Es decir, tiene que ser un equipo multidisciplinario. O sea, yo soy contador, pero cuando ya debemos de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, esta denuncia tiene que ser en términos legales. Entonces, debemos de estar asesorados por un equipo legal. Y los indicadores, pues mencionamos que es en los empleados es la moral baja o resentimiento, incongruencias en su estilo de vida, empleados que no toman vacaciones, relaciones estrechas o poco profesionales con clientes o profesionistas, deudas excesivas o pérdidas financieras, empleados con historial profesional inconsistente, la gerencia dominante, riesgo por intimidación. Y aquí quiero hacer énfasis a que quien es el primer filtro para prevenir un fraude es el Departamento de Talento Humano. Ese es el primer filtro. ¿Para qué? Porque ahí entra el empleado y de ahí se distribuye a todos los departamentos. Entonces, a mi consideración es talento humano quien es el primer filtro para la detección de un fraude. Veíamos también los indicadores rojos en compras. Hay un circuito de compras inadecuado, proveedores vinculados con empleados de la empresa, o sea, conflictos de interés, proveedores que presentan facturas sucesivas, proveedores a lo mejor que me dicen, te vendo una factura, te facturo, ¿no? Proveedores de reciente creación, datos faltantes en el maestro de proveedores, por eso debemos de implementar controles internos tendientes al registro de esos proveedores, pedirle ciertos requisitos para que sean proveedores de la empresa. Y bueno, algunas estrategias de disuasión es concientizar a los empleados que pues la empresa es por el bien de todos. Imagínense que un fraude se suscite en una empresa, pues al siguiente año, bueno, se tiene que descontar el impacto material de las utilidades y al siguiente año pues, le tocan menos utilidades a los empleados. Otra estrategia sería la línea hotline, los buzones anónimos, proteger a los empleados que denuncien, dar seguimiento puntual a los asuntos o incidentes reportados, pero también aquí debemos de tener cuidado porque en ocasiones nos dicen, ah, él está robando, ¿no? Con tal de distraer nuestra atención, entonces debemos de analizar qué es lo que vamos a revisar. Posteriormente, instituir una política corporativa con guías de actuación en caso de un posible fraude, contar con un área de administración de riesgos y una auditoría interna. Y el contar con un área de administración de riesgos debe evaluar la posibilidad, la capacidad financiera de la empresa para poder implementar esta área de administración de riesgos y de auditoría interna. Asimismo, la capacitación, la ética, profesionalización y manejo de las tecnologías de la información, el diseño e implementación de políticas claras de prevención y detección, los sistemas de control interno adecuados y efectivos, y desarrollar y cumplir los procedimientos de detección de fraude. Por mi parte es cuanto, Emanuel. Espero que haya sido de interés esta ponencia. Es un tema interesante, de relevancia para todas las organizaciones que no quieren perder por fraude. Qué bien que en una empresa no se materialice el fraude, pero siempre, siempre va a estar presente ese riesgo de fraude. Es cuanto, Emanuel. Muchas gracias, maestro Mejía, por tu participación. Sí, sin duda un tema bastante interesante como es el que nos están comentando quienes se conectan con nosotros, el revisar estos asuntos de auditoría, estos asuntos de control, cómo prevenir el fraude. Me gustaría destacar algunos puntos que señalas. Mencionabas que
Tú esto no lo planteaste y de acuerdo a lo que platicamos al principio, lo que presentamos de ti en tu formación profesional, bueno, me dices, esto lo hacemos como contadores, ¿no? O sea, pero sí se necesita un equipo multidisciplinario. Entonces, la importancia de capacitarse en torno a este punto, a este tema, de personas, por ejemplo, de actuarios, de personas que revisan el asunto de la contabilidad, que revisan los temas operativos dentro de las organizaciones. No solamente algo que compete a la parte de contabilidad de una organización, ¿no? Sino a personas egresados o personas administrativas, personas del área de finanzas, personas del área legal, ¿no? Para poder nutrir lo que se trabaja desde esta perspectiva. Y puntualmente en esa parte, pues la importancia entonces de la capacitación, porque un fraude, destaco también algo que señalaste. Quizá no vamos a quitarlos todos, ¿no? Es algo que sucede en las organizaciones, lamentablemente, pero sí se puede prevenir. Y el hecho de capacitarnos, estar enterados de esta situación, ¿cómo podemos prevenirlo y evitar de esa manera, pues, pérdidas para la organización? Porque esas pérdidas para la organización no solamente es para el dueño, ¿no? La cabeza de la misma. Lo decías con un ejemplo, pues, el hecho de que exista un fraude en el futuro afectará también a las utilidades y ahí es donde llegamos a perder todos. Es parte de lo que destaco. Además de ello, bueno, pues fíjate que han llegado unas preguntas. Me gustaría compartirte una. Karen Quintal nos pregunta, o su duda es con relación al fraude por abuso de confianza. Dice, ¿hay manera de proceder penalmente? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, maestro? Sí hay manera de proceder penalmente, pero debemos de hacer conducente esa prueba. Es decir, a lo mejor una prueba es confesional. Tiene que estar un abogado. Si tú le dices, ah, ok, robaste, y él te dice, sí, robé, abusé de tu confianza, y sí, robé, tendría que estar su abogado para que la declaración tuviera efecto. De lo contrario, no tendría efecto. Si es procedente la denuncia, siempre, ya sea por abuso de confianza, por robo, por hurto, a lo mejor en el caso del abuso de confianza, imagina que yo, empresa, le otorgo la confianza a mi empleado para que maneje mis estados financieros y ese empleado va y lo muestra o lo vende a la competencia. Entonces pone en riesgo a la organización. En efecto, o sea, tengo todos los elementos para actuar legalmente contra ese empleado. Y veíamos, respecto a lo que resaltaste, Manuel, que no solo contadores están inmersos en el tema del fraude. Y te voy a decir por qué no solo contadores, porque las empresas son de múltiples giros. Tenemos empresas de lácteos, empresas de pollo, empresas de pan, ¿no? Y entonces cada empresa tiene un proceso en específico. ¿Y por qué te digo que tiene que ser un equipo multidisciplinario? Porque yo, como contador, conozco de números. Pero si a mí me toca auditar un proceso, pues es diferente el proceso del pan que el proceso de la leche, invariablemente. Entonces ahí intervienen ingenieros, intervienen a lo mejor veterinarios, ¿no? Entonces es un equipo multidisciplinario que se va armando para lograr esas evidencias y poderlas presentar al Ministerio Público. Karen, si es posible denunciar por abuso de confianza. Gracias, maestro. Una pregunta más que nos llega, nos comentan, ¿los fraudes dentro de una empresa, dentro de una organización, se manejan con mucha discreción? ¿Eso es debido a la reputación de la empresa? Eso es debido en primer lugar, sí, a la reputación. Y en segundo, porque imagina que el fraude que detectamos, pues, esté en radio pasillo. Imagina el clima laboral que se materializaría si alguien anda difundiendo que se materializó un fraude en la empresa. Y evidentemente afectaría a la investigación. Evidentemente afectará la investigación. Yo tuve un jefe, que no, bueno, no era un jefe de auditoría, sino estaba arriba, jerárquicamente arriba del departamento de auditoría, y decía, ¿saben qué? Déjenlos trabajar, no interfieren en su proceso, pero hay fraude, déjenlos trabajar. Entonces, así como que la gerencia sabía que había un fraude, no actuaba, ¿no?
no actuaba rápidamente, había su pérdida gerencial, ¿no? Excelente, gracias. Pues de esa manera respondemos a Leticia Reyes, que nos hacía la pregunta en torno a este tópico. Finalmente, nos pregunta Irving Viveros Flores. Ellos nos comentan una experiencia del lugar donde labora. Sospechaban de una empleada de contabilidad. Empezaron a hacer algunas investigaciones y posterior a esto se enteró esta empleada de contabilidad y se fue. Pregunta, ¿pueden proseguir esta investigación aunque ya no pertenezca a la empresa? En efecto, sí se puede proseguir aunque ya no pertenezca a la empresa, aunque sería más difícil, ¿no? Sería más difícil, pero sí es procedente. Sería más fácil que estuviera en la empresa, ¿por qué? Porque si determináramos algún impacto material, pues podríamos descontarle para que disminuya la pérdida de la empresa, pues podemos descontarle de su finiquito, ¿no? Evidentemente va a salir. En ocasiones pierde más la empresa. ¿Por qué? Porque no se reúnen las evidencias correctamente y entonces detectamos el fraude, lo corremos, le detectamos el finiquito y al final de cuentas el empleado te demanda y te gana. Le gana a la empresa y al final de cuentas lo tienes que indemnizar. Respecto a la pregunta, si la empleada ya salió de la empresa, sí, sí es posible boletinarla y actuar legalmente contra esa persona, porque no quiere decir que saliendo de la empresa, pues ya sabe toda obligación. Dices que era contadora, entonces como contadores tenemos un código de ética y la profesión contable es quien más debe seguir ese código de ética. Gracias, gracias maestro. Pues me gustaría finalmente también retomar parte de lo que hoy nos presentaste, agradecerte como también agradecen quienes hoy se conectaron y les agradecemos también por estar presentes durante esta disertación, durante el webinar que expusiste para nosotros. Pero te decía, si de repente quiero destacar para un punto y con ello dar paso a presentar un programa, ¿no? Esto que tú nos presentaste, una diapositiva, dice estrategias de disuasión para prevenir los fraudes. Y el punto número uno que señalas es sobre la capacitación. Si bien ahorita ya nos hablaste sobre ética, profesionalización, ¿no? Que es indispensable en el área contable, pero decíamos, al final otras áreas también se hacen partícipes de este asunto. Bueno, pues qué importante es el tema de la capacitación. Y justo en torno a ese punto es lo que queremos destacar a continuación. Vuelvo en un momento contigo, si me permites, presento esta parte de este diplomado. Es el diplomado a distancia, auditoría y control interno, para quienes pueden estarlo viendo con nosotros en las diapositivas. Hay un código QR, ustedes pueden escanearlo mediante su móvil, mediante su tableta. Y pueden ir a donde está la información que a continuación presentaré, pero bueno, que pueden tenerla también ahí a la mano. El diplomado a distancia, auditoría y control interno es un diplomado que destaca que abarca los siguientes módulos. Se compone de 6 módulos. El primero es auditoría y control interno. El segundo, auditoría financiera para efectos fiscales. Tercero, estudio y evaluación del control interno. Cuarto, fraude y error, parte de lo que hoy puntualizamos. Cinco, auditoría forense y auditoría en su aspecto legal. De igual manera, hoy lo tocamos. Y 6, gobierno corporativo e informe de auditoría. Los 6 módulos que comprenden este diplomado a distancia, auditoría y control interno. ¿Dónde y cuándo se impartirá este programa? Decíamos, es un programa a distancia, pero está asignado para la sede de Fundación UNAM, la sede Izcalli. Este asunto es meramente administrativo para el proceso de inscripción, porque decíamos, el diplomado se impartirá a distancia. La fecha tentativa de inicio es el 15 de agosto de 2020. Los horarios en los que se impartirá sábados y domingos de 8 a 16 horas y la duración de 240 horas. Los 6 módulos que mencionamos hace un momento durante, abarcan 240 horas y la fecha límite de inscripción para el próximo 10 de agosto del año 2020. Es importante señalar que en el caso de iniciar en la fecha que contemplamos, una fecha tentativa de inicio el 15 de agosto, terminaríamos el 17 de enero del año 2021. Aquí está la información. Aprovecho para comentarles que este webinar se quedará publicado aquí en la página de la Red de Educación Continua de nuestra Universidad Nacional
Entonces, podrán visualizarlo más tarde para seguir revisando la información o, como mencionábamos hace un momento, si ustedes escanean el código QR que aparece en pantalla, podrán revisar más información en torno a este diplomado. Los precios de este diplomado para el público externo es de 24 mil pesos. Público externo es cualquier persona que no esté inscrita en alguna licenciatura UNAM, que no sea parte de algún programa de posgrado UNAM, ¿ok? La comunidad UNAM, los alumnos, exalumnos, académicos, trabajadores de la UNAM o asociados a la Fundación UNAM, que es quien también, como ven en pantalla, es parte de quienes respaldan este programa, el precio es de 19,840 pesos. Estos precios aquí aparecerán en pantalla y es la información concerniente a la comunidad en la que nosotros pertenezcamos. En algunas ocasiones hay algunas preguntas, por ejemplo, si solamente curso idiomas en alguna sede de la UNAM, ¿soy alumno UNAM? No, se sigue considerando público externo. Reiteramos, alumnos o la comunidad es UNAM, se refiere a los alumnos o alumnas de la universidad, exalumnos o exalumnas de la universidad, académicos o académicas de la universidad, así como sus trabajadores y asociados o asociadas a la Fundación UNAM. Y es hay una forma de identificarse con ello, contamos con nuestra credencial y esa credencial es intransferible. Las formas de pago, bueno, pues contamos con tres formas de pago. Una es con depósito bancario, otra es con transferencia electrónica y pueden ver también el pago con tarjeta de crédito o débito con previa cita en la sede. Para un depósito bancario, la cuenta es 572529 a nombre de la Fundación UNAM AC, sucursal 870. Y en caso de una transferencia bancaria, bueno, pues aparece la cuenta clave también de Citibanamex a nombre igual de la Fundación UNAM. Los 18 dígitos ahí aparecen concernientes a esta cuenta clave. En estos dos puntos, tanto depósito bancario como transferencia, hay que colocar en la referencia 1 la referencia de la sede Izcalli, que aparece en pantalla, 810-00200. Y en la referencia 2, el nombre completo de quien se inscribe a este diplomado. En el caso de pago con tarjeta, no es necesario este punto, simplemente hacemos una cita con la sede Izcalli, para que podamos hacer el pago correspondiente usando algún plástico, alguna tarjeta de crédito o alguna tarjeta de débito. ¿Okay? ¿Cómo me inscribo? Bueno, pues seleccionamos el programa que deseamos cursar. En este caso, ya tenemos contemplado que es el diplomado a distancia, auditoría y control interno. Revisamos el precio que le corresponde de acuerdo a la comunidad a la que pertenezcamos. Ya lo vimos hace un momento. Recuerden, tenemos que presentar nuestra credencial y esta credencial es intransferible. ¿Okay? Solicitamos una hoja de preregistro y la llenamos correctamente. Realizamos un pago inicial de 500 pesos para apartar nuestro lugar y enviamos el comprobante de pago y el formato de preregistro por correo electrónico a la sede administradora, en este caso a la sede Izcalli, para completar nuestra inscripción. Entonces, este es el proceso de inscripción. Revísenlo, por favor. Se mantendrá, reitero, aquí en la página de la Red de Educación Continua. Hay un precio especial para el pago total anticipado, para público en general y comunidad UNAM. Esos son los precios que quedan. Queda en 20,400 para público en general y comunidad en 13,636 pesos. Es importante que consideren lo que aparece en la línea superior, pago total anticipado. Si ya pagamos, liquidamos todo este programa, entonces sí podemos hacer uso de este precio. De lo contrario, hacemos el pago de los 500 pesos y la sede ya nos irá, el staff de la sede nos irá indicando mes con mes cómo iremos pagando este diplomado. Evidentemente, bueno, quiero aprovechar para comentar, para volver a colocar los precios de público externo y de la comunidad UNAM, si no lo hiciéramos en una sola exhibición y anticipado, y también con ello, pues presentarles de nueva cuenta este precio especial que aparece a quienes, o podría ser efectivo para quienes hagan el pago total anticipado, ¿ok? En la sede, evidentemente, si optamos por la primera opción, nos indicará mes con mes cuándo tendremos, nos dará un calendario, perdón, de cómo debemos hacer el pago mes con mes, y es importante señalar que en caso de no haber liquidado el diplomado, pues no tendríamos forma de conseguir el diploma que se entrega a partir de este diplomado y los papeles correspondientes. Por lo tanto, es importante liquidar el diplomado.
¿Cómo contactamos a la sede? Porque decíamos, hay que hacer un pago, hay que enviarlo a la misma, hay que solicitar un formato de preregistro. En el caso de que quisiéramos hacer el pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, hay que contactar de igual manera a la sede para buscar esa cita. Bueno, pues los datos aparecen también en pantalla. El correo electrónico de la sede Izcalli es idiomas.izcalli@funam.mx. Los teléfonos en pantalla 55-5868-3053 y 55-5871-8735. También cuentan con línea de WhatsApp, pero en todos estos casos consideremos, por favor, el horario de atención. Lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Sábado y domingo de 9 a 13 horas para contactar a la sede Izcalli. Y entonces, como decíamos hace un momento, hacemos el pago correspondiente, solicitamos nuestra hoja de preregistro, la llenamos correctamente y enviamos a la sede, a este correo que aparece, nuestro comprobante de pago y también enviamos, por favor, la hoja de preregistro correctamente llenada. ¿Ok? ¿Qué datos debemos de compartir? Bueno, abrimos nuestro correo electrónico. En el asunto vamos a poner pago de inscripción al diplomado ASI-FESC, que corresponde a Auditoría y Control Interno de la FESCO Titlán, Fundación UNAM. Y en el cuerpo de correo, integrar nuestro nombre completo, la comunidad a la que pertenezcamos, porque acuérdense que hay precios diferenciados, nuestros números telefónicos, local y móvil, ocupación y fecha de nacimiento. Vuelve a aparecer la información del código QR para que puedan revisar los datos de este diplomado que se impartirá a distancia. Tenemos una última pregunta, maestro Mejía, con relación a lo que hoy nos presentaste. Nos preguntan por qué en algunas ocasiones las empresas despiden a los defraudadores como si el defraudador hubiera renunciado y no ejerce la ley. Por conveniencia de la empresa, porque no se dañe su reputación. Ok, perfecto. Que es parte de lo que hemos cuidado hace un momento, ¿no? Decíamos, la reputación también de la organización es importante cuidarla, sobre todo si se mantienen investigaciones, ¿no? En torno a un posible fraude. Y cuidar la salud de nuestro personal. Imagínate un ambiente laboral tenso por cuestiones de fraude, inseguro, ¿no? Baja la productividad, baja la moral. Y tiene impactos ya, bajando productividad y bajando moral, tiene impactos en los resultados de la organización. Por eso se maneja muy sigilosamente el tema de fraudes. Hay veces que le dicen al defraudador, fírmame la renuncia en este momento y vete. Y ya, no procedemos legal. Le conviene a la empresa porque le va a dar a lo mejor los 3 meses de sueldo, pero ya no lo va a indemnizar. Ya el empleado, ya se va a evitar la empresa un gasto laboral, una erogación laboral. Excelente. Me permito complementar, Emanuel, que el diplomado también es de obtulación para contadores y administradores de la FESCO Autitlán. Faltó ese punto. Sí, comentar que en el caso del programa de carrera de contabilidad y administración, sí tiene avalado este diplomado para como una opción a titulación. Quienes deseen también conocer si son alumnos de alguna facultad de la universidad y buscan también su titulación y les interesa el diplomado, es importante que lo validen, por favor, con la jefatura de carrera de su, bueno, con su jefatura de carrera, con la jefatura de su licenciatura. En el caso de la FESCO Autitlán, el programa de contaduría y el programa de administración sí ya lo tienen avalado. Pero el resto de licenciaturas, por favor, consideren revisarlo con su jefatura de carrera. Bueno, pues la información se quedará aquí en la publicada en la red, en la página de la Red de Educación Continua de la UNAM. De igual manera, pueden revisar el evento que también se cargó en esta página en Facebook para tener más detalles concernientes a este diplomado a distancia que tentativamente iniciará el 15 de agosto. Maestro Argenis Iván Mejía, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por tu colaboración y presentarnos este tópico que fue demasiado interesante, como también lo irás viendo ya en los comentarios. Gracias también por tu tiempo. Y también a ustedes, muchas gracias por conectarse. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos próximamente.